esta linda noche nos encontramos en la Avenida Bolívar, en la ciudad capital, y les quiero compartir que vamos a conocer un precioso ministerio que hace evangelismo en las calles. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué está haciendo su iglesia? ¿Qué está haciendo su ministerio? Hoy vamos a conocer un ministerio muy importante que le sirve y ha aceptado el reto del Señor de ir por esa mies. ¡Vamos! Dios les bendiga a todos. La verdad, estamos muy contentos por estar en la calle donde Jesús estaba. Muchas veces estamos dentro de las cuatro paredes, pero el Señor nos ha llamado a salir y es una bendición poder servir acá con los chicos, a llevar la palabra, ser luz donde hay tinieblas y traer libertad donde hay cadenas, ¿verdad? Entonces, pues estamos aquí, agradecidos con Dios. Ya es momento que el pueblo del Señor salga a las calles así como lo está haciendo nuestra amiga Ali. Vamos a hacer en este momento el recorrido, una tarea difícil, pero también el reto, acéptelo usted, porque usted también fue llamado a hacer esta gran obra de amor y todo por Jesús. Vale la pena gastarse por Jesús. Pues Dios empezó a hablarme sobre estos chicos y empezó a mostrarme la necesidad que hay. Y a veces estamos tan contentos con 99 ovejas que no tienen de qué arrepentirse, pero el Señor nos llama a ir a esa una oveja que está sola. Y ahorita es el tiempo el cual ustedes pueden decidir su destino, la eternidad o la condenación. Yo empecé con un ministerio que ya estaba trabajando en la calle y pues fueron ellos los que me impulsaron a poder venir, pero el Señor fue directo en hacerme el llamado. Lamentablemente este es un ministerio un poco difícil, las personas se cansan de ver que no hay fruto tan rápido, de ver que a veces están rehabilitando y después otra vez están en las calles drogándose. Y es duro, hemos perdido a muchas personas acá en la calle y a veces uno termina el día muy cargado, pero la verdad el que nos ha llamado es digno, ¿verdad? Que nosotros sigamos viniendo acá, entonces pues el que me llamó fue el Señor y pues aquí estamos. Alice, ¿qué fue lo que más te impactó de esta noche de evangelismo? Definitivamente que Cristo fue proclamado y vidas fueron transformadas en esta noche. Valió la pena y esto fue... ¡Evangelismo de calle! Canal 27. Predicamos la verdad.